su nombre? Micaela Buenul. ¿Cómo andamos, Mica? Bien. Bueno, comenzando con la primera fecha de este torneo. Sí. Bueno, ya había participado en otro torneo también de biatlón, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo quedaste hoy en este día domingo? Primera. ¿Primera? Bueno, ¿hay que esperar la segunda fecha? Sí. Bueno, ¿de qué barrio, Micaela? De Islas Malvinas 745. Allá cerca del barrio Ferroviario, el barrio en Santiago Sur, ¿serías? ¿Frente al estadio por ahí? Sí. Bueno, así que ahora hay que esperar la segunda fecha. Sí. Bueno, felicitaciones, Micaela. Gracias. Bueno, Beatriz, vamos a charlar con el niño. ¿Su nombre, señor? John Guzmán. ¿Cómo andamos, John? Bien. Bueno, volviendo nuevamente a la actividad ahora. Sí. Bueno. Recordando que vos corres, haces atletismo, pero ahora también te enganchás con esto del biatlón. Sí. ¿Cuál es más difícil para vos? ¿Se te complica un poco la bicicleta o andamos bien tanto en la bici como en la bicicleta? ¿La bicicleta? Sí. Bueno, ya has participado de torneo de lo que fue hace tiempo atrás. ¿Qué se viene? ¿Nuevamente habría pruebas para la categoría tuya en atletismo también? Sí. Bueno, felicitaciones, señor. Gracias. El barrio, como lo decimos nosotros. Bueno, ¿su nombre, señorita? Rosana Fortuti. Bueno, ¿cómo andamos? Bien. Bueno, che, ¿qué categoría está corriendo? Atletismo. ¿Atletismo y bicicleta? Sí. Bueno, ¿hace cuánto que estás participando? ¿La primera vez o ya has estado en otra oportunidad? Ya he estado en otra oportunidad. Bueno, che, ¿cómo anduvimos hoy? Bien. Bien, primero, segundo, tercero. Segundo. Está fresco, ¿no? Para hacer frío igual. Sí. Bueno, de todas maneras hay que seguir entrenando. Sí. Bueno, ¿qué es el profe, Gardo o Fabio? Fabio. Fabio, bueno, ¿qué escuela vamos? La Loma. Bueno, ¿su nombre y apellido me dijo? Fortete. ¿Y el nombre? Belén. Bueno, Belén, felicitaciones. Sí, buenas tardes, Carlito. Gracias. Aquí estamos. A pesar de que no es una buena tarde, igual firme nosotros como vos también, ¿no? Y sí, ¿qué va a ser? Tratando de llevar esto adelante y bueno, que los chicos puedan tener un domingo de atletismo. Bueno, recordando que, como decíamos en nota anterior, es una disciplina que cuesta que el chico se incentive. Bueno, hoy comenzando con la primera fecha de las categorías infantiles, que es una propuesta que tiene la agrupación de Atletas para Cristo con un grupo de amigos, porque lo vemos aquí a Fabio Peinecura, también estoy viendo a Silvio, que está dando una mano. Sí, así es, Carlito. Bueno, esto lo programamos en realidad entre todos y bueno, y ellos dándome una mano para poder hacer esto, bueno, podemos hacerlo así, ¿no? Se puede concretar. Bueno, Edgardo, recordando que hoy, como decíamos, la jornada fría, pocos chicos participando, pero de todas maneras tenemos ya el clasificado de las categorías de los más chiquitos, de lo que dejó, recordando que se viene después la segunda fecha. Sí, tenemos ya la clasificación de los chicos, los que participaron en esta fecha. Bueno, también esperando que la próxima fecha haya más participantes y bueno, que esta se ponga mejor el domingo a domingo, ¿no? Repasamos lo que fue en algunas categorías, lo que fue dejando ya. Sí, mira, en categoría damas 8-9 años tenemos como primer puesto a Guanuil Micaela, segundo Fortete Belén, y en categoría 98-99 estaría Enrique Guzmán, el único participante, así que primer puesto. En la segunda categoría que largamos en esta tarde sería 10-11 años, que tendríamos a John Guzmán en primer puesto, y en damas tendríamos a Buenuil Luciana y Saldaño Belén, algo así es, no lo entiendo mucho, pero está por ahí, está. Y bueno, esas serían las participantes de la categoría 10-11 años. Bueno, repasamos también otra categoría que tenemos por aquí. El vientito sigue arreciando aquí en la zona de la cancha del departamento de Agua. Categoría 12-13 años, dos participantes. Primer puesto para Antonella Fortete y segundo puesto para Guzmán Marilín. Esas serían las dos participantes de esta categoría. Edgardo, recordando también que para el próximo domingo habría otra actividad para los mayores, que me decía también en notas anteriores, ¿cuánto se vendría para los mayores también? Bueno, sí, el biatlón para mayores sería el día 27 de agosto, sería el último domingo de agosto, en el cual termina también este torneo que infantil, así que bueno, ahí en el predio que está dentro de la de Capilla Ceferino y el taller de Castro, Transporte de las Grutas, se estaría llevando a cabo ahí el evento este, y bueno, y ahí sería la premiación de todo este evento y el de mayores, ¿no?